Muy buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal. Espero que la estén pasando muy bien en este inicio de semana. Y bueno, por favor, equipo paranormal, manifiéstense y díganos que se está escuchando perfecto. Y hoy en compañía de mi gran amigo, el enfermero maldito, te dicen. Hola, sí, ese apodo que me dejó Fepo. Qué bueno que se quedó el enfermero y no el enfermo maldito, como ya me había dicho. Un saludo a todos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación nuevamente. Pero qué cariño el de fe por el enfermo Claro, maldito. sí, nombre. Ya, a mí al menos me puso el tío Julio. El tío Julio, Más sí, decente, nombre. ¿no? Sí, está bien, es muy, muy cariñoso con nosotros. Bueno, sí, no, no, él es una persona muy especial, no lo dudo Sí. ni más faltaba. Pero, pues nada, Eric, qué gusto tenerte nuevamente Ya sé, acá, ahora sí ya en un en vivo. en un en vivo por Claro. el internet. A toda la comunidad, si en algún momento se cae el internet, sucede algo, no hay problema, retomaremos desde donde iniciamos. Infortunadamente, nuestro amigo Elon Musk no mandó un satélite en directo y la antena está interrumpiendo una pared, entonces puede caer la señal, pero no pasa nada. Aquí estamos, no hay problema. Y bueno, antes de iniciar con el capítulo, mi Claro. estimado Eric, Sí. vamos a hacer lo siguiente. Vas a levantar la mano derecha y Va. dice yo, Yo, Eric, Eric, prometo prometo no no chingarme el micrófono. chingarme un micrófono, ahora sí. Gracias. Ahora sí Sí, de hecho es ya. el de repuesto, ¿verdad? Sí, ese es. Claro, es que soy especialista en echar a perder micrófonos. No, qué especial, muchas gracias, pero Claro. procuremos que eso no suceda Sí, no, no creo, no, porque hoy no. producción me regaña. Y Hombre, sí. el buen Fepo me dice, oye, pero no hagas eso. ¿Prometido? Prometido, prometido, no tiramos micrófonos. Muchas gracias. Toda la comunidad te lo va a agradecer Casi no se enormemente. escucha, nos dicen. ¿Casi no se ¿Se escucha escucha? bajito? Dice, se escucha bajito. Bueno, Gracias no por el sé. video, Julio y el enfermero. Bueno, vamos a seguir. En tal caso, chicos de podcast, si se escucha bajito, pues nos avisan por favor y lo tratamos de corregir rápidamente, porque hoy el OBS no nos ha ayudado de la mejor manera. Pero bueno, nuevamente, bienvenidos, saludos a todo el equipo de Podcast Paranormal que hacen posible que toda esta aventura suceda. Sí. Mariana, Terca, Lalo, Gabs, Lulu, por supuesto, a Eric. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¿De quién? Polet, por Ah, okay. supuesto, Fepo, Alex Fepo, Myers. claro, Alex. Si se me escapa alguno, pues mil disculpas a todos los moderadores, por favor, que siempre están súper presentes. Está por ahí, debe estar Raquel. Está también Lulu, Gabs. Bueno, por ahí ya he visto algunos. Y nada, súper bien. Aquí déjameles un tricitico más acá. Y Okay. bueno, y acá, a ver, listo, le bajo un poquito acá. Perfecto, muy bien. Antes de arrancar, fíjate que a mí de las cosas que más me ha gustado en toda esta aventura son esas muestras de cariño, de ¿Sí? afecto que tiene la comunidad con nosotros. Es algo, la verdad, que disfruto mucho. Y hay un cumpleaños muy especial de Okay. Sofía Isabela en Coahuila. 9 años cumple el día de mañana, por lo cual te deseamos, Sofía, un hermoso cumpleaños, que la pases muy bien, Felicidades. muchas felicidades, Muchas un felicidades. abrazo enorme. Y mira esto que nos envía. Es un dibujito. Ah, qué padre. Mira, está con. Creo que soy yo, porque los Sí. pantalones son como raros, pero. Sí, claro, y los ojos azules. Y los ojos. ¡Ay, sí! Mira, el ojo Mira. azul. El ojo Sí. azul. Listo. Claro, sí es. Y mira el logo de Musicalmente Paranormal. Qué buena onda, una Nuevo guitarra. logo. En serio, qué Ajá. bonito. Muchísimas gracias. Muy Y bonito, mira muchas esto que le gracias. envían a Fepo. Wow, mira. Entonces Está está bien. Con una padrísimo. Un abducción. EVE. Un EVE. Ay, sí, Un mira. EVE. Y mira el logo de Podcast Paranormal. Wow, qué padre. La verdad, qué bonito, qué buena muestra Sorprendido. Que sí, se de escucha afecto, de bajito. amor. Y bueno, ay, mira, Cherry Palmer también estuvo cumpliendo años. Wow. Te enviamos un Un abrazote abrazo. hasta Cali, si mal no ¿Cali, estoy, Colombia? a Cali, Colombia. Wow. A Imer Cruz de Nicaragua, que Wow, también un estuvo saludote. cumpliendo años. No alcanzó a entrar en el grupo de clasificados del capítulo pasado, pero pues en este, pues por supuesto, un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Y a una miembro de nuestra comunidad, ¿Verdad? que siempre está súper presente, que nos está apoyando todo, que está compartiendo.
y tiene pues cercanía con algunos miembros, me parece súper chévere, a Damara, Okay, Damara. creo que es del Estado de México, no me acuerdo de dónde es, Nayarit, perdóname, Nayarit, okay. Nayarit. Entonces Damara también, pásala súper bien, un hermoso cumpleaños, pásala muy, muy, muy Gracias. chévere, que la hayas pasado muy chévere, creo que fue antier, no, no, no recuerdo bien. Ah, bueno. Y bueno, pues acá estamos. También un abrazo enorme y por favor sigan su canal, el podcast de Lalo, Chingón Podcast, que realmente está bien chingón, está súper, súper, Sí, está muy súper chévere. buenísimo. Los temas invitados son muy buenos. Entonces, pues pásenla súper, súper, súper bien, ¿vale? Bueno, Eric, Bueno, ¿arrancamos o qué? claro, por supuesto, a eso venimos, A eso vinimos, mira, a yo. intrigar a la gente. Yo quiero arrancar con una. Ah, bueno, y perdóname, perdóname, se me pasó. Claro. El usuario, creo que su traducción es Martín1985, Ok. envió se puso en contacto conmigo y una de las rolas que sonó en la introducción es composición de él Ah, ok, y qué nos pidió el bonito. favor que la colocáramos, que la diseñó especialmente para Musicalmente Musicalmente, wow, está Paranormal. muy La buena. verdad, súper chévere, muy Muy bien chido, muy jalado. chido. Los instrumentos suenan muy, muy rico y qué bueno Una buena mezcla, ¿eh? Tiene un buen ese máster. casi, Muy bueno. casi hacen tacos de mía, de verdad. Esa buena, ¿Ves? esa, Pero les sí, taco de gato. llegando. Esa Tacos buena de mezcla gato. sonó chévere, muchas Muy gracias bueno. y bueno, pues la voy a estar usando en alguno Ya que se de los contacte conmigo y capítulos. hacemos colaboración, pues ya ves que yo hago las canciones del podcast. Ah, pues mira, pueden Claro. hacer alguna producción Sí, con el claro. buen Eric. Y bueno, vamos a iniciar con un. Ah, y se me olvida, siempre se me olvida algo. Siempre suele pasar en mí, perdón. Esto lo ha enviado el buen amigo Lash. Nos hizo acá un Sí, mini-me. un icono. Y ese me pareció Wow, genial. está genial. Genial, la verdad Sí es lo vi, que. de hecho me pidió una foto, pero pues ya yo ni sé qué foto mandarle, Ah, tú ¿no? fuiste que le enviaste una foto como medio rara, No, ¿no? no, Como no. encuerado y. No, no, hombre, no. No, de hecho vi que comentó que pidió una foto, pero se me perdió en tantos mensajes y ya se me olvidó, porque pidió Okay. una foto para hacer la caricatura. Pero pues es que realmente no tengo una buena foto. Ah, pues te tomas una buena Me foto va y a tomar ya, una buena ¿no? selfie y Va ya. como. El Duke Face, Eso, y sacas la claro. lengua y. Y ahí van a sacar un meme, te lo Sí, juro. ahorita viene el Ahorita meme, viene no, el hombre, yo meme. por eso ni lo hice, porque vienen los memes. No importa. Por eso se presta la comunidad. Lo Ahí disfrutamos, lo disfrutamos. está, y mira, ahí está Ahí el está, buen famoso Lash Lash. Napocedi, Hola, ahorita Lash. en el... Qué buena onda. Pues Saludos, Lash. bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una historia. Ok. Insisten que me escucho bajito, me dicen. ¿Te escuchas bajito? Sí, aunque ya me pega el micro, bueno. Pero me escucho A bajito, ¿qué será? ver, vamos a ver, vamos a ver. Un segundito. Porfa, Lulú o Gaps Mira, igual te o lo Kate o comentaron alguien. arriba. En tu chat, arriba te lo comentaron. Eric se oye bajo. ¿Ves? Toca que hables un poquito más duro. No te lo Ok. pegues tanto porque si no Ok, va a sonar feo. ahora ¿será que me escucharán bien así? Vamos a ver. Alguien del equipo paranormal, porfa. ¿Escuchan bien a Eric? Si no, cambiamos el micrófono, no pasa nada. ¿Me escuchan bien, equipo? Vamos a ¿Me ver un par escuchan de bien? ¿Me escuchan segunditos, bien? por favor. Dicen que se Okay. escucha bien, otros que se escucha Sí, abajo, otros que se claro, escucha ajá. bien. Los dos se Sí. escuchan bien. Vamos a arrancar así. Y si no, Ok. pues De todas les. maneras hablaré un poco más fuerte para que me escuchen bien. Listo, vamos, vamos a ver. Ok. Esta historia Va. arranca en 1889, Ok. en Budapest, en Hungría. Vale. Nace pues, una persona que empieza una formación musical más bien normal, Okay. tocando el piano. Piano. El piano, así Okay. es. Llega la Segunda Guerra Mundial y él era judío. Okay. Entonces, pues ya podrás imaginarte el tema, pues cómo era el tema, Sí, ya lo ese sabes. tema es No tenemos que ondear difícil, mucho. sí, claro. Pero él logró superar esa etapa con su piano. Un Okay. buen músico, se volvió un buen músico. Y conoció a una chica que él realmente se enamoró profundamente
y logró hacer que su música fuese más, como más elaborada, un tono, en tildes más espirituales, más del amor. Ok, más Tú sentimental. que estás bien enamorado, pues uno es Claro, un pedazo de guayaba derretido, que es sí, así claro, todo sí, meloso. meloso. Muy bien. Resulta que esta chica se desvive y él entra en una depresión. Y un día cualquiera, bueno, un día no, un día cualquiera no, un domingo, con su piano compone una canción. Okay. Y esta canción dice así. A mi tierna edad me tocó usar gafas. Perdón. Abro comillas. El domingo es sombrío, mis horas son inamables. Queridísima, las sombras viven con sus innumerables y pequeñas flores blancas. Nunca te despertará. No donde la entrenadora negra, la tristeza te ha llevado. Los ángeles no tienen pensamiento. Quiero volver a ti. ¿Estarán enojados? Si pensara, me uniría a ti. Es un domingo acabar con todo, flores y oraciones. Eso se dice que lo sé, pero que no lloren. Háganle saber que me alegro de ir. La muerte no es un sueño, porque en la muerte te estoy acariciando. Con el último aliento de mi alma te bendeciré. Domingo sombrío. Soñando, solo estaba soñando. Me despierto y te encuentro dormido en lo profundo de mi corazón. Cariño, yo te espero, que mi sueño nunca se atormentará. Mi corazón te está diciendo cuánto te quería. Hoy es un domingo sombrío. Wow, qué triste letra. Es una letra melancólica Claro. y adicional. Es una canción que está la tocan en piano todo el tiempo. Pa, pa, pa. Alguien que tiene mucho dolor y lo está sacando a través de la música. Y lo transmite. Sin embargo, esta canción recorre muchos sitios del mundo y se vuelve una canción ultra vetada. Sí. Porque es el himno del desvivimiento húngaro. Okay. Al punto en que en algunas entrevistas que le hacían a Rezo Ceres, le preguntaban, bueno, ¿y qué más música hay? Y él entra en un estado de depresión tan fuerte porque él sabía que no iban a haber canciones más importantes en Hungría, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Personas que la escuchaban habían desvivimientos en masa. Wow. Al punto en que simplemente él un día se hartó y estaba en un hospital y se botó para también. Sí, de un edificio, ¿no? Ajá. Sí, claro. Okay. Con tan mala suerte que quedó vivo. Uf, con tantas secuelas. Con tantas secuelas. Entonces al final Dios. terminó Sí. ahorcándose con un alambre. Okay. Ah, qué fuerte. Es una de las canciones con mayor misterio, porque la canción realmente te produce mucha tristeza. Sí. Y con esto damos paso a este capítulo que lo hemos dividido en dos partes, y es Sí. aquellas canciones que tienen unas letras. Ok. Vamos a ver, tranquilos. Se ¿En qué parte cortó. se cortó, chicos? Porfa. La canción de Gloomy Sunday. Sí, pero ¿en qué parte? A ver, ya volvimos. Creo que ya volvimos. Vamos a ver. No se preocupen, no se preocupen. Ya estamos otra vez al aire, no hay problema. Si alguien del equipo me dice en qué parte quedamos, estaría perfecto. Por favor. Estamos directamente, o sea, seguimos al aire. Sí, ya estamos al aire. ¿Listo? Gracias. Ya regresamos. ¿En qué parte nos Listo, quedamos, Lash o Jen? Ah, pero fue súper rápido. Ah, bueno. ah, No okay. se perdió mucho. Ok, perfecto. Entonces, al final. Bueno, sí, se escuchó todo. Perfecto. Al final, ese capítulo lo vamos a dividir en dos partes. No tenemos la verdad absoluta nosotros, pero sí hay datos, hay testimonios, libros, o sea, que refutan hacia un lado de la balanza.
Okay. que es lo que, pues lo que, de lo que vamos a tratar de hablar, sin afán de llegar a ser un verdugo y decir esta es la palabra y es esto, ¿no? Cada quien hace su propio juicio. Así es. Bueno, pues arranquemos. Y sí, efectivamente es Gloomy Sunday. Es una de las canciones Sí. con mayor tinte extraño Y con el índice mayor de de desvivimientos, desvivimientos. claro. Es bien extraño. Sí. Pero bueno, ¿con qué canción quieres que arranquemos? Tú dime nomás. Ok, te voy a hacer el ¿cómo se llama? Te voy a hacer la antesala de esta canción, porque quien escribió la letra es un rapero que, si no es uno de los más virtuosos de las últimas décadas en el habla hispana, para mí es de los mejores escritores, o sea, literal, a un nivel poético es increíble. Okay. Se llama Nach, es español, y esta canción se llama Disparos de Silencio. Okay. La interpreta junto con una muchacha, una chica que se llama Boisa. Ok. Esta canción habla, antes de pasar a la letra, habla sobre algunas teorías conspirativas que se han tocado, que he escuchado y hemos hablado en algunas ocasiones, que realmente quedan al aire, porque no todos han escuchado esas teorías. Okay. Y sobre todo, que estas teorías no son 100% comprobables. Se tiene la sospecha, pero no son comprobables. Pero en esta canción, por la forma de la escritura, de los versos, de la composición, de la métrica, inclusive de la música, te deja un sabor agridulce y de coraje. Ahorita vas a escuchar. ¿Ok? Okay, muy bien. Vale, te voy a leer directamente la letra. Te repito, la canción se llama Disparos de Silencio por Nach y Boisa. Okay. El coro, o la canción empieza con el coro diciendo: Mártires, santos, guerreros, hermanos, lo voy a agarrar aquí para que lo Sí, podamos ver. está bien. Mártires, santos, guerreros, hermanos, misiones de vida, misiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer, ejércitos, balas, presión y castigo. No caen en el olvido ni por sus enemigos. Ejemplos humanos, muestras de la humanidad, calla la razón cuando habla la verdad. Y así arranca la canción. Okay. Este es el coro. Y la canción empieza con: y la historia se repite. Hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite. Con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA. Upa, de frente se De metió. frente y sin tapujos. Okay. Vierten su agonía por la libertad siendo censurados y a sangre fría, sin piedad, han sido desvividos. Por gobernantes cobardes, mi rap arde al recordarles, al decirles al mundo que su lucha no fue en balde. Como John Lennon, me temo que fue un veneno. No era bueno hablar de más, hablar de amar más. Sin mal, un Jesucristo en los 70s, la amenaza de un buen tipo, Imagine All the People, como himno inmortal de un mito, de colosal influencia y fatal consecuencia. Cinco balas en su espalda fueron la sentencia. Esta es una parte de Sí, esta canción. wow. Hasta aquí nos deja, ya habló Sí, de no, CIA. y entró de una, hablando Y de de John golpe Lennon y de frente, o sea, desestabilizando. fue directo, Claro. directo a lo que voy, a lo que va la canción. Luego prosigue y nos dice: por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades, ideales de un loco arlequín que tocó fin, por soñar despierto, acabó desvivido como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo. Él predicaba la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un afrodescendiente, a ver un afrodescendiente
como aquel que luchaba sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y así fue como el odio y su frenesí le dieron casa aquella tarde en Memphis, Tennessee. Y ahí otra paloma cayó al suelo sin consuelo, la esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Shakur. Que había una, pues sí, una desestabilización. Sí, perfecto. El llevar el mensaje de Peace and Love en ese momento no era tan conveniente, ¿cierto? Pero... Ojo. Que no se ve ni se escucha, dice. Se quedó Bob Marley y Pac, de ahí se trabó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya volvió? Ya volvió. Dios santo, ya valimos. Dicenos, por fin voy a verte. Salgan y vuelvan a entrar nosotros. No, mentiras. Vamos a ver acá rápidamente. No, pero es que fue YouTube que sacó. Oh, no pasa nada. Al final, el mensaje Peace and Love que llevaba John Lennon no era tan bien visto en ese momento en Estados Unidos. Y lo mejor era, ya sabes. Sí, y sobre todo lo que dijo. Claro, por supuesto. Su frase famosa. Sin embargo, si miramos a otros como Martin Luther King, como Malcolm X. Cancerbero. Claro, Cancerbero. Creo que es el caso actual más sonado y de mayor impacto porque, o sea, el gobierno que se da en este país no es, o sea, es terrible. Sin querer entrar en ningún tema político porque lejos de estar en eso. Pero él denuncia ciertas cosas malas y simplemente pues lo mandan para el otro lado y hacen parecer que fue un desvivimiento cuando claramente se sabía que eso no iba a ser así. Y sí, no era posible, ¿cierto? Era ilógico. Era ilógico. Pero que generen a través de una canción y saquen a la luz todos estos casos, y más o menos así como se dice, in your face, en tu cara. En tu cara, claro. Muy duro. Muy, muy duro. Por favor, prosigue. Claro, y por eso esta canción, de hecho, yo la llegué a escuchar de un maestro que me daba clases de diseño, que era fanático de Nach. Y yo la llegué a escuchar y me dijo, mira, esta canción habla más que la verdad, y lo podrás investigar, y yo, obviamente lo busqué. Y pues sí. Luego la siguiente parte, que también es un poco más fuerte, habla de... No sé si ya estamos... No, ahí estamos. Ok, dice... Desde esta Black Book, mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y avisarle que el KKK tenía un plan para desvivirlo. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras huye al que oprime. Okay. A change is gonna come. Tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y su guitarra. Acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exánime acabó en el barro como el Che Guevara. Y la unión quebrada a golpe de fusil y de garrote vil. Nada que hacer para el más débil, al ver que sus íconos solo caen como colillas, por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100,000 sin miedo a morir por sus principios, como Herbert Mink. Yo aprendí de Gandhi y su humilde vestimenta. Pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y falleció una edad temprana,
Me pregunto si todo será igual con Barack Obama. Si el drama cegará nuestra esperanza, si las danzas de los tiempos borrarán las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cese para siempre los disparos de silencio. Yvonne e Indira Gandhi por pena se puso. En todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia. Perdón, entrega y resistencia, base de igualdad. Orgullo y dignidad, espiritualidad. Entre todas las misiones suyas es nuestra realidad. Volarán las mariposas por aquí por la sed de rosa. Sube la presión por los disparos de silencio. Y de ahí termina la canción con el coro. Wow. Tremendo. O sea, es una poesía social. Es una poesía social, claro. Haciendo recuento de los principales desvivimientos desgraciados que se han perpetrado por la sed de poder. Imagínate hablar de Víctor Jara en una canción, que es un tema, y decir directamente quién fue. Si la gente no conoce, pueden investigar cómo pasó ese ¿cómo suceso? Pasó ese suceso. Porque la verdad fue fuertísimo. Y que además a Víctor Jara le cantan montones. Claro, en una canción de Residente, ajá, de hecho la última, Latinoamérica, no, mentira, América creo que se llama. Latinoamérica. Dices América, ¿no? Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Dices América, sí, sí. Este, habla sobre eso y de hecho lo muestran visualmente cómo fue. Solamente para que la gente entienda un poco. A Víctor Jara, un cantante, un compositor súper, súper famoso en Chile. Así es, chileno. Lo desvivieron en un estadio, pero antes de eso lo torturaron como no tienen idea. Simplemente, con decirles, una de las más fuertes fue que le fracturaron todos los dedos de las manos para que no pudiera tocar la guitarra. Y simplemente o sea, más allá de la rebelión, lo que en ese momento en Chile se buscaba era otra cosa, y es que no puedo hablar de mucho tema de Chile y Argentina, claro. Primero porque me voy a hacer spoiler, sí. Porque estoy preparando un capítulo sobre la historia musical, tanto chilena, argentina y una parte uruguaya, que se dio entre los 50 y los 2000, pero a través de aquellas historias como las masacres que hubo, tema Malvinas, los falsos positivos, rasguñar las piedras de Sui Generis, la historia de los prisioneros, o sea, todas esas historias que hoy por hoy nos enmarcan y nos dicen que, pues que la historia es la historia y que infortunadamente es así, pero nosotros estamos a tiempo de cambiarla, pero estos sucesos y que esto se coloque en la música, no es que sea paranormal, no, pero sale de lo cotidiano, porque se está denunciando algo que es cierto. Así y es. Que no lo puedes ocultar, bajo ninguna circunstancia. Ahora, hace un ratico alguien colocaba un comentario y decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el caso de Trevi y Andrade? No, no tiene nada que ver. No, esa es la primera parte. Es la primera parte. Estamos hablando, como a todos los que van llegando, nuevamente gracias por conectarse. Estamos dividiendo el capítulo en dos partes. En la primera vamos a hablar un poco de estas canciones extrañas o canciones que denuncian algo, que tienen unas letras raras, sí, por eso inicié yo con mi historia. Y en un rato, sí, vamos a arrancar con el caso Trevi Andrade, que ha dado mucho de qué hablar últimamente, sí, y que seguramente va a seguir dando de qué hablar. Claro. Bueno, vamos a saludar algunas algunas personas que se van conectando, que ya están acá, que nos vienen acompañando. Vamos a ver, por aquí veo a Cosmo León. Cosmo, ¿cómo estás? Hola, Cosmo, mi tocayo, también se llama Eric, por cierto. Ah, para sí, quien no lo sabe, para quien no lo sepa, pues ya lo quemé, ya lo funé al pobre, se llama Eric. Bueno, ahí estamos. Maki, un saludo. María A, un saludo a todos, gracias por conectarse. Saludos, saludos. Vamos a ver por acá, dice... Tuncito, aquí apoyando como siempre. Saludos, tío Julio. Muchas gracias a ti por tu apoyo, por tu aporte, como siempre. Muchas gracias. April Blue Sky, hola, por ahí vi. Qué lindo escenografía. Ah, mira, la mandé a traer de Inglaterra. No, mentiras, estaba ya aquí en la casa, no tengo ni idea dónde es.
Se oye que se están lavando trastes. Sí, es que aquí nunca paramos. Sí, Entonces, claro, estamos aquí. haciendo de todo el tiempo. No, ahora están preparando una deliciosa comida porque Es el no hemos chaneque, comido. ¿no? Es el chaneque que Echanique. el Alush Cara, que echanique. Aquí presente, saludo, tío Julio, para los dos, Adriana Gutiérrez Infanzón. Muchas gracias. Dice por acá Diego Soledo, no había escuchado esa de Nach. De Nach está muy fuerte. Sí, sí, realmente está muy buena. Y de hecho bastante. tiene muchas, muchas muy buenas, con muchos problemas. De hecho, les recomiendo una, ya sin mencionar la letra, nada más el nombre. Colaboran muchos raperos españoles, se llama Rap contra el Racismo. Sí, es Buenísima, buenísima, muy buenísima. buenísima. Si quieres leerte, hay algunos comentarios Sí, que vayan claro. llegando. Dice María Uriarte, saludos por favor. Un saludo. Saludo, tío. Un saludo, Beli María. Muriño, salúdame, Julio. ¿A quién, Saludos perdón? a Beli Muriño. Beli, Murillo, Murillo, Beli Murillo, perdón. ok. Espero que la estés pasando súper bien y estés disfrutando mucho este capítulo y pásala bonito. Dice Seidy Samar, saludos a los dos, estoy encantada con los dos juntos. Ah, hola, un saludo. Saludos a todos. Osluk, saludos desde Hidalgo. Wow, Wow, Hidalgo. hola, hola desde Hidalgo. Es que realmente yo le he dicho a Eric ya varias veces que viniera, pero él me decía que no, Sí, que la verdad ese que no. canal Sí, era no. canal terrible, ¿no? Sí, claro, o sea, no. Gracias por... Sí, no es cierto, no es cierto. No se Es había dado la broma. oportunidad, no. O sea, nos encontramos ocupados, estábamos trabajando. De hecho, me absorbe mucho, mucho. Estamos Ah, sí. trabajando, o Lo que sea. pasa es que Eric adicional es el editor de Podcast Paranormal. Justo, bueno, hubo un cambio de planes hubo un cambio de planes. Sí. Y Eric le tocó correr con unas cosas, Lalo con otras. Y, Sí, sí, bueno, al sí. final ese equipo producción Sí. tocó hacer un montón de cosas para siempre traer mejor contenido. Entonces al final se cruza con algo que tengas que hacer, o que estés de Sí. viaje, o que yo esté de viaje, o lo que sea. Pero vienen dos, tres capítulos con Eric, él todavía no lo sabe. Pero vienen dos o tres capítulos con él que van a estar bastante buenos. Ah, caray, me acabo de enterar que tengo más trabajo. Pero bueno, lo importante es que sobre y no que falte. Ok, dice María Uriarte, te mandé un super chat, un gusto verte. Ok, María, Saludanos. permíteme por favor, porque ya leo los superchats. Dame un segundo. Claro. No se me agüiten. Sigue leyendo otro comentario, Sí, por sí, favor. sí. Dice Hurtado el Enrique, no lo invites a Criminalmente Paranormal. ¿Y por qué no? No sé. No, al que no vamos a invitar va a ser al tío ¿A Julio. mí? No. Ah, no, a mí ya me invitaron. Ay, Ya dice Gabriel, otra vez. grabé. Ya grabé, sí, ya Ya tengo grabé, el sí. contenido, ya tengo el contenido. Y está bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Creo. Sí, me Uy, tocó verlo un ratito. esa historia No me fue sirve. macabra. Y no, y la gente no se espera nada de No, eso. no, no se lo No, no, espera. No no, se lo para espera. nada. De hecho, por eso ha sido un poquito tarde, o sea, este rollo, porque los temas súper fuertes se tienen. Hemos grabado 3 veces un capítulo. 3 veces un capítulo porque pensamos hacerlo sin censura, con censura, ¿no? O sea, ya, está No, no, difícil. no es que me guste el amarillismo ni mucho menos, pero ojalá se vayan sin censura. Ojalá, Porque pero cuando se censura, se oculta parte de la verdad, claro, y la no verdad. puedes expresarte libremente. Mira, acá hay unos chats también Sí, interesantes. claro. Marta Limón, saludos desde Denver, Colorado. Qué buena onda, muchísimas gracias y también Saludos. gracias por tu aporte. Pedro Hernández, saludos a todos, en especial a Julio. Comparto tu punto de vista en muchos temas. Gracias por su labor trayéndonos esta información que nos permite ver el mundo desde otros puntos de vista. Y eso es lo que queremos tanto con musicalmente como con podcast, próximamente criminalmente, Insomnia, todo. ¿Se llama Insomnia? Sí, Sí. Insomnia. Todo lo que se viene va a ser Insomnio buenísimo. paranormal. Insomnia Paranormal. Pedro, muchas gracias por tu aporte. Dice, ay, mira, y mira, justamente ayer estaba hablando de ti porque tengo una petición. Para ti y para las 484 personas que nos están viendo en este momento, ojo esto, saludos a todos, éxito y espero verte pronto, Juli, a mi amiga, a la licenciada Jen, por favor, un pozole. Uf, se me hace agua la boca, en serio, qué rico, qué rico. Okay. María Uriarte fue la que me pediste, bonita noche, me encantan tus investigaciones. Ah, es con todo el cariño del mundo, María, muchísimas gracias. Y bueno. Pues, bueno, y Tuncito, que ya lo leímos.
Y gracias, gracias, gracias a todos los que están acá. ¿Y qué te parece, mi buen Eric, si Claro, continuamos? sí, por supuesto, muchas gracias a todos por su saludo, por los superchats. De verdad es padre tener este recibimiento con la Así gente. es. O sea, así como salgo en podcast, así como vengo aquí contigo, es padre que la gente siga pidiendo, ¿no? O sea, pidiendo que yo esté aquí, que de hecho, pues mi fuerte no es la música, porque, o sea, la hago, sí, pero me gusta mucho investigar, de Así verdad, me es. gusta mucho investigar. Tratar no quedarme con mi punto de vista, no quedarme con el punto de vista de, por ejemplo, de ti, sino investigar más allá y llegar a una conclusión y presentarle a la gente lo que la verdad, que tocando ese tema, la censura le quita mucha credibilidad a lo que se dice. Pero es que fíjate que la censura ha estado en todo lado. Si Sí. lo vemos, por ejemplo, hablábamos hace un par de semanas de Cannibal Corpse, que es una de las bandas más censuradas. Hablábamos contigo justamente de corrido, sangre y música. Sí. Pues, imagínate todas las bandas que han sido censuradas, todas las agrupaciones, cantantes. O sea, la censura siempre va a estar. Pero al final es que. Y la censura, para mi punto de vista, es miedo. Sí. Claro, es miedo, miedo a que te digan la verdad en tu cara y que la gente se entere de lo que está pasando Así o de es. lo que te están relatando. Bueno, Es pues, miedo. ¿con quién nos vamos? Ok. Vamos a leer otra canción Sí, vas y nos conmigo. vamos al centro, Sí. al clan Trevi Andrade. Ok. ¿Te parece? Va, me parece. Bueno, vámonos. Ok, esta canción es súper, súper fuerte porque toca una temática. Es una temática que se habló en su momento, que se sacaron teorías, que se sacó muchas, pero muchísimas cosas de nuestro país vecino, Estados Unidos. De un antecedente o de un percance que tuvo, Pequeño percance, pequeño no, no, no percance, fue tan casi nada, no fue delicado, no nada. fue tan Estamos delicado. hablando de una fecha en específico con un atentado terrorista que fue hecho canción, pero que en la canción mucha gente que lee los comentarios, que, perdón, que comenta en esa canción, pues obviamente les duele tener que enterarse de la verdad. Porque esa es una verdad, no porque la canción lo diga, sino porque está sustentada con hechos, con pruebas científicamente. No es una casualidad, no fue que esta persona que escribió la canción haya dicho, me voy a volver loco y voy a sacarme una teoría de la manga. No, no fue así. En el video, de hecho, se muestran parte de las pruebas. No es un video musical como tal. Okay. Es un video recopilatorio de varias pruebas que se anexaron, de documentales de hecho, pero la letra es sumamente fuerte y la verdad me encantaría que la gente que nos está escuchando prestaran mucha, pero mucha atención y que después de este capítulo, después de hoy, la buscaran y vieran visualmente lo que les estamos comentando. Porque literal es una representación gráfica de la letra. Lo que dice. Y Okay, vamos a ver. después de esto, lo pueden googlear toda la información que te da la misma canción, la misma letra, y se van a dar cuenta que no es mentira. ¿Vale? Vale, vamos a ver. La canción se llama No lo contó la TV y la interpreta Mero, se llama. Mero, okay. La canción inicia así: junio 2001. William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a BL, Bin Laden, culparían, pero el líder no sería responsable del ataque, de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy se pudo percatar que ni el FBI lo hallaba, y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble. Pero no lo contó la TV. Okay. 11 de, no voy a decir la fecha porque puede caer en censura, el 11 de ese, dos aviones comerciales eludieron los radares arrasando 3.000 almas.
por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. ¿No se escucha? No. No, dije. Sigue. Ok. Por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si fuese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Claro, gente, pueden buscar los videos, pueden encontrar la información que realmente se encontró este componente en los, en las, ¿cómo se llama? En las ruinas que quedaron de las Torres Gemelas. La canción sigue y dice: humo negro destilaba porque el oxígeno faltaba, y eso revelaba que al ardor ya poco le faltaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de las torres ya caídas y un tercero se desploma. El World Trade Center 7. El motivo del derrumbe no hay manera de que lo comprueben. Sin lugar a dudas, otra detonación asistida. Pero no lo contó la TV. Claro, hay que recalcar que impactan estos aviones en las dos torres y la torre que está al lado, el World Trade Center 7, se desploma de la nada. De la nada se desplomó. ¿Estamos de acuerdo? De la nada se desplomó. ¿Ok? Los testigos que escaparon comentan que padecían explosiones en los pisos inferiores alejados del impacto. O sea, el impacto fue arriba y en los pisos de abajo se escucharon explosiones. Unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente como el mundo en que un derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza. Porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita, sin embargo, hierro líquido cayendo se veía. Hay videos donde se ve que cae hierro de las Torres Gemelas. Pero no lo contó la TV. No se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Claro, por supuesto, era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 fueron culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de Sui. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero esto no lo contó la TV. Un Boeing 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el Pentágono de 5 metros magros. Tan preciso fue el impacto que bordea en el Milagro, 38 metros de metal fueron gasificados. Recordemos que a pesar de los aviones, hubo un tercero que se impactó en el Pentágono. Tanta tecnología... Que no se sabe si se impactó además, porque... No se vio. Claro, y el Pentágono, recuerdo que tiene... pues, y cada cierta distancia habían unos postes de electricidad. Claro. Entonces, para que hubiese pasado un avión, se tenía que haber... Sí, llevado la electricidad. La electricidad. Y no pasó nada. Inclusive, ¿no?, en el video, es como si entrara como si entrara más bien un misil. Claro. En el centro. Y nada más se ve que está un fotograma y al siguiente fotograma explota. Y estallado. Sí, eso es lo que acusa, esto es lo que acusa esta canción. Claro. Que es imposible, no se fue filmado, ¿ok? Sigue con la letra. Y aún así, dice, 38 metros de metal fueron gasificados. Y aún así fue una proeza, yendo a 800 kilómetros por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato flor de mago. Pero esto no te lo contó la TV. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el lugar más
custodiado, más, o sea, con toda la tecnología puesta para la seguridad, un simple persona X secuestró un avión y lo estrelló allí, imposible. Yo te doy mi hipótesis. Claro. Antes de nada, Beli Murillo, un saludo a tus gemelas Isabel y Fernanda, que también son fans de Julio, Fepo y por supuesto el buen Eric. Ah, gracias, Beli, gracias. Favor, salúdalas. Y a la gana, es que Enrique y todos, ya mañana voy a cambiar la consola, no se preocupen. Si no me escuchan bien, porfa me dicen y aquí hacemos algo fuera de lo común, ¿listo? Ojo, no se escucha bien, vamos a cambiar. Sí. Vamos a hacerlo más fácil. A ver, lo andamos de mano en mano. Sí. Ya está. Para no tener que desbaratar. Claro, claro. Listo. ¿Cómo sucedió esto? Y todavía la canción sigue, ¿eh? Todavía ah, bueno, termina la canción y te doy mi punto de vista, va, ¿vale? Va, va, va. La canción sigue y nos dice: hubo un cuarto avión raptado, del que dicen que fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado. Pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto, que regaron 8 millas de un avión en 1000 pedazos, siendo este el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican. Perdón. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, pero para colmo, el protocolo de defensa letifica meses antes para aún hacer más turbio el acertijo. ¿Qué quiere decir con esto? Que unos meses antes del atentado en Estados Unidos se hizo un real atentado, imposible. Pero esto no lo contó la TV. Ahora viene lo más turbio. Cada jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido a un cargo superior en rango. Pueden googlearlo, yo también lo hice, sí, efectivamente. La familia de Bin Laden fue exiliada de un plumazo, un Osama mal doblado adjudicándose el trabajo. ¿Se puede decir este grupo criminal? No. ALQ, así, ya luego lo buscan. ALQ es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terrenos petroleros. Todos lo sabemos. Se sabe que así fue. Que este grupo terrorista realmente fue entrenado y patrocinado literal por el gobierno de ahí, el gobierno yanqui. Varios adiestrados en las tierras norteamericanas que ahora lo declaran ser el cuco que nos mete miedo. Pero esto no lo contó la TV. Ahora viene una parte que para mí fue cuando la escuché, porque esta canción tiene años, muchísimos años. Cuando yo la escuché dije, wow, me queda así. Steven Chenick, un alto estratega de Estados Unidos, reveló que Osama en 2002 ya estaba fallecido por un serio problema renal que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizante. Todo el terrorismo que la prensa publicita full fue gestado por la gobernación de Carter y de Bush. Ya también lo ha utilizado Obama con el mismo fin. Esta canción de hecho no la encuentras en YouTube. Y si la encuentras es con otro nombre. Me costó trabajo encontrarla. Estamos fuera del aire. ¿Estamos fuera del aire? Uh-huh. Wow, ¿por qué pasa? Se quedaron en Obama, dicen. Bueno, quedamos fuera del aire un par de segundos. A ver, vamos por partes. Sí. Efectivamente, el concuerdo, el gobierno Obama, Bush, tenía ahí un tema que ya rayaba en lo lógico, ya rayaba en todo lo correspondiente.
Espérame un segundo porque estamos en internet otra vez. Ya, ahí volvimos, creo. Entonces, en ese momento Estados Unidos estaba pasando por un tema de la burbuja inmobiliaria, venían de Sí. una recesión, se avecinaba un tema económico fuerte y como lo he dicho, su economía es muy dependiente de la guerra. Claro, y El la venta de único, y de la armas y venta de todo armas, eso. de por sí el único presidente que no mandó a una guerra fue el Le de pongo aquí de cabello, todas maneras. no porque igual no te van a escuchar, fue el de cabello naranja, que realmente pues no había mucho. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Inventan ellos mismos un atentado. Lo que pasa es que, en mi juicio, yo creo que no calcularon que se les iban a caer las torres. Claro. Creo, ojo. Pero antes de eso, Yo y no creo es que, broma. mira, yo creo que este capítulo lo van a terminar censurando, pero al Creo. final, ya la regamos, ya que va. Mira, simplemente necesitaban una excusa perfecta para llegar a lo que les iba a dar vida económica hasta la agenda que se va a empezar en 7 años. Claro. Ojo, 7 años. Y mira el contexto del mundo a hoy, cómo está. Así es. ¿Tú tienes Instagram? No. Ok. Bueno, sí, pero no lo utilizo. Bueno, vamos a hacer un live por Instagram o por YouTube en algún momento Okay. hablando precisamente de eso, para no banear el canal. Porque ya hasta me parece raro que se caiga tan. Del modem. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Por fin? Sí, por ¡Upa! fin. Uy, pero, espera, calma, calma. Se mandaron con todos, ya te escucho. Ya se ve, ya, ok. Perfecto. A ver, entonces espera mi cuadro rápidamente la cámara. A ver, Eric, hasta ahí, acomódate. Aquí está. Ya se escucha, listo, ya se ve. Listo. Cuidado con la Sí, copa. levanta esa cosa. Listo. Listo. Muy bien, ya estamos acá otra vez todos. Nos tocó hacer un cambio Sí, de un cambio último de momento. locación. Se ven bien, dicen sí aquí. Ah, okay. Es que el buen amigo Elon Musk nos está fallando, nos has fallado, Elon. Pero bueno, no importa, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a hacer lo posible. Entonces, vamos a ver, ojo. Yo decía que en el 9-11, infortunados Sí. que se daban la historia de, decir yo, Sí. en la historia del mundo. Lamentablemente. Entonces, al final del asunto, pues aquí hemos llegado a que simplemente canciones, raperos, músicos,
películas y demás hagan evidente a través del arte lo que tú ya no puedes esconder. Claro. ¿Qué opinas tú? Mira, sin irnos tan lejos, solamente poniendo un ejemplo, nuestro propio país nos los hace a nosotros, o sea, a los mexicanos, lo hace a ustedes también. Imagínate que una potencia, la potencia número uno del mundo, que no lo haga, es ilógico. La gente o ellos en su momento creían que éramos tontos. Totalmente congelados. Yo no sé si nos banearon el capítulo, yo no sé si fue la red, yo no sé si fue Elon Musk, no sé, pero no podemos transmitir. Sí, pasa. No podemos transmitir. ¿Y si se conectan del internet a mi celular? No jala. ¿La antena dónde está? Mírala. ¿Esa es la antena? Sí, no, la antena. Qué pena, yo me acabo de poner internet en la casa. Uh-huh.